¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X. Vamos a continuar con esta serie, vamos a seguir. Y hoy vamos a ir a la Cueva Meridional, ¿vale? Es la siguiente, el siguiente territorio al que vamos a ir. Y bueno, a la Cueva Meridional. Si no me equivoco, creo que tenía 50 pisos, ¿vale? 27, hasta el 27 tenemos nosotros misiones. A ver, es que no sé si ir a la Cueva Meridional, tío. Es que me parece un poco locura, ¿eh? Me está pareciendo un poco locura. Vamos a dar marcha atrás. Mira, la Cueva Meridional, que tiene 50 pisos, la vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque prefiero ir a un territorio de menos pisos. Mira, la Colina Draco, ¿vale? La siguiente donde tenemos misiones es la Colina Draco. Vale, la Colina Draco, ¿cuántos pisos tiene? A ver, si tiene 50 es tontería. Vale, tiene 29, son menos. Vamos a ir a la Colina Draco, que tiene 29 pisos. Vamos a acabar con esos 29 pisos. Y al acabar con esos 29 pisos, entiendo yo, ¿vale? Entiendo yo que vamos a conseguir los ansiados ebolitos para que tal que evolucione algún día. Vale, esto parece... este territorio parece como la isla aquella, ¿no? La isla en la que estuvimos. La isla desolada, puede ser que se llamase. Algo así creo que se llamaba. Bueno, pues parece eso. A ver. Venusaur, ¿qué estás haciendo? Por favor, Venusaur. Dark, gracias. Venusaur, no te quedes ahí a luchar porque sí, crack. Fiera. Igual te conviene evitar esos combates. Uno contra uno, ¿sabes? Igual te conviene, Venusaur, no sé, llámame loco. Venga, vámonos hacia las escaleras, que ha costado encontrarlas. Colina Draco. Vale, aquí vamos a encontrar Pokémon de tipo dragón, ¿me entiendes? Sobre todo. No únicamente, pero sobre todo... Pokémon de tipo dragón, supongo. Bien, ese ataque adicional me ha gustado. Y venga, Nidoqueen con Nidoking. Vale, esta primera misión bastante facilita. Pues esta era la dificultad de una estrella. No sé, tampoco la he visto yo tan difícil, ¿eh? Tampoco era esto no era nada. No sé hasta qué piso tenemos misiones, no sé cuántas misiones tenemos, pero nosotros vamos a ir tirando porque tengo intención de acabar el territorio. Vale, tengo intención de acabar el territorio para llegar al último piso y ver qué recompensas tenemos. Déjate de día soleado, vamos. No hay necesidad de montar a ese vagón, tío, vamos. Cero necesidad de montar a ese vagón. De momento solo encontramos vagón. Si solo encontramos vagón, no hay problema realmente. Si metemos demolición de Raragón. Y adiós, vagón. Si solo hay vagón. A ver, ¿es un vagón también eso? Sí, es un vagón también, tío. Pues vale. Mientras solo haya vagón, vamos bien. Pero, a ver, aquí tiene toda la pinta de que vamos a encontrar vagón primero. Vamos a encontrar... ¡Oh, Dratini! Vale, pues entonces no he dicho nada. Iba a decir, vamos a encontrar vagón primero. Vamos a encontrar Selgon después. Y Salamence para acabar. Eso es lo que estaba yo pensando ahora mismo. Pero no, yo creo que no es así. Ah, no, hay Pokémon diferente. Mira, un Yumpluff. Hola, Yumpluff, ¿qué tal? ¿Te unes? No. ¿Quién mira ahí? Dratini. A ver, Dratini, ¿te pones a tiro? No, si te mata Dark, no. ¿El Caterpie se lo voy a levantar? Pues no lo sé, la verdad. ¿Se encuentra Caterpie en algún sitio, tío? ¿Se puede encontrar algún Caterpie? Bueno, llevo manzanitas, llevo manzanitas. Así que, bueno, no creo que haya problema en gastar alguna. Vale. Pero también hay que encontrar a Caterpie, claro. Mira, aquí está. Mira, está al lado de las escaleras. Caterpie tiene tanta hambre que se ve incapaz de realizar cualquier acción. Venga, sí, manzanita. Llevaba manzanitas para esto. Vale, Caterpie se recupera, le he conmovido la bondad. Venga, que sí, que te unas. Vale, especie nueva, Caterpie, ¿eh? No tenía Caterpie ni a Metapod ni a Butterfree ni nada. Ya. Es que si ataca a Dark con el chispazo a larga distancia, no puedo intentar reclutar a Dratini. ¿Quién viene ahí? ¿Qué Pokémon es? Es una Altaria. Bueno, Altaria lo tenemos ya reclutado. Lo reclutamos en la Torre del Cielo. Así que tampoco me interesa tanto. Y Vagon realmente tampoco me interesa, ¿eh? Vagon también lo reclutamos. Si no le hace ataque adicional... Vale, no le hace ataque adicional. Lanzallamas, cae Dratini y no se une. Bueno, se ha intentado. Oye, Dark, eres un poco pesado con los chispazos, ¿eh? A ver, que está muy bien y tal, que ataques a distancia, desde tu casa. A ver si no lo golpean, ¿no? Pero es un poco pesado. Una cosa no quita la otra. Pilla eso. Ludicolo. Hombre, ¿pero qué haces aquí? Vale, ha caído de una pirotecnia. Altaria también cae con los chispazos. Puf. Hola. Vamos a hacer demolición de Raragón, que la Raragón es super eficaz. Ahí va. Vale.
Hemos hecho tres ataques. Como para que no muriese la altaria, ¿sabes? Bien, de momento vamos. Quieto. Iba a decir, de momento vamos bien. Y me gustaría ver una cosa. Venusaur Crack, ¿tú tienes ácida súbita? ¿Como talento? No, tienes repliegue. ¿Y Caterpie qué tienes? Revancha. Yo ahora por gastar una manzana normal. Manzanitas, me quedan dos manzanitas. Sí, voy a gastar una manzana normal. Voy a gastar una normal porque tengo dos manzanitas. No creo tampoco que vaya a salirnos ahora cuatro Pokémon ahí tirados. Que podría, pero no creo. Tío, no paran de entrar Pokémon en esta sala, por favor. Dark va a necesitar un Ether ya de ya. Tenemos, tenemos de sobra, no hay problema. Los PP de demolición se han reducido a cero, me encanta. Nada, me encanta, me encanta. Jumpluff desaparece, vale. Jumpluff desaparece, vale. Ahí no hay nada. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. A ver. A ver, que Venusaur se ha metido aquí en problemas. Hombre, anda, un topo ahí. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Hace unirse! Pues todo Dile que se une. Vale. Vale, vamos a poder tener un Feraligator. Vale, vale, vale. Me parece perfecto, vaya. Me parece perfecto, pero no esperaba yo encontrar un Totodile aquí. En la colina Draco. ¿A qué viene un Totodile en la colina Draco? No lo sé. Mira, Growlithe. Vale, Growlithe es Pokémon de misión. Pues habrá que ir a rescatarlo. Lo digo, la déjate de tonterías, hombre. Adiós. No se une, no se une. Ya se unirá. Ya se unirá a Ludicolo. Dime que no lo matas. Si le haces ataque adicional, sí. Joder, joder, Dark, tío, está rotísimo. Está rotísimo, tío, con los chispazos. Y que cada 2x3 mete ataque adicional de chispazo, pues es una locura. Vale, placa de rescatador, Golgif se marcha, queda alguna misión, ¿quieres abandonar el territorio? No. Quiero encontrar las escaleras y avanzar al siguiente piso, estamos en el piso 7. No son pisos largos, Eso sí que me está gustando, ¿vale? Que no son pisos muy largos. Vamos ya por el 7. Llevamos un 25% aproximadamente. Pirotecnia. Nah, no se une, tío. Le cuesta a Ludicolo, le cuesta. Otro Ludicolo, ¿te unes? No se une. ¿Y tú qué? No se une. Nada. Quieto, 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 que baja la tripa otra vez. Pues otra manzana. No queda otra. Vale. Vale. Pokés. Y a seguir. Piso 8. Tengo la sensación de que en algún momento vamos a cambiar de escenario. Va a cambiar el escenario un poco. Tengo esa sensación, ¿eh? Igual no. Pero yo creo que sí. Está todo ahí al carrer. Y Dark se ha quedado sin chispazos. Bueno, de momento aguántate un poco sin chispazos. Creo que ahora al pasar de piso puede ser que gane algún PP. Pues nada, pues no lo ganes, ya ves tú. Hola, Selgon, ¿qué tal? Acércate. Vale, atácame, atácame. Vale, me acabas de subir el ataque, no sabes lo que acabas de hacer. No sabes lo que acabas de hacer, Selgon. ¿Quién sube? Venusaur, creo, ¿no? Sí, ahí está, Venusaur sube el 39. Vale, Venusaur que está haciendo un buen support, me gusta. Quiero prender a batidoras. Nada, nada, batidoras, ¿para qué? Nada, ¿para qué? A ver, puede servir para algún Pokémon que haga descanso, pero... ¿Qué Pokémon han hecho descanso? Alguno me he encontrado, creo, durante el juego, pero... Es muy poco probable. Y creo que le vamos a dar muy poca utilidad respecto al resto de movimientos que tiene. Otra misión completada, solo se va. Quedan más misiones, lo sé. Así que seguimos. Hola, Selgon. Adiós, Selgon. Sí, adiós, Selgon. Hemos cogido ahí una manzanita. O una manzana... Una manzana. Vale, bien. No pensaba encontrar manzanas aquí, así que bien. Por si acaso. No creo que me haga falta, pero... Por si acaso. Vibrava, que no se une. No pasa nada, Vibrava. No pasa absolutamente nada. ¿Desde aquí tengo ángulo al Jumpluff? No. Desde aquí sí. Vale. Hay otra manzana ahí. Y hay una semilla. ¿Qué será? ¿Qué será esa semilla? Pues no lo sé. Semilla plétora. ¡Ojo! Que podemos mega evolucionar con eso, ¿eh? A ver, estaría bien usarla, ¿no? Para enseñaroslo y tal. Yo no lo he visto todavía tampoco. Pero es que, sinceramente, es que me parece una tontería. Creo que es mejor guardármelo para un Pokémon legendario. Es que... ¿Para qué voy a usarlo ahora, tío? No le veo sentido usarlo ahora, sinceramente.
Es que no se lo veo, para nada. Selvon, anímate, anda. Anímate a venir. Poco energía, sí, sí, poco energía, todo lo que tú quieras, pero... Acércate, y te vas a llevar una guerra dragón, que vas a... No va a hacer nada porque me he dado. Vale, vamos a hacer una cosa. Hay tres Pokémon atacándose Selvon, yo voy a atacar al Ludicolo. O voy a ir posicionándome para atacar al Ludicolo. Ahí estamos, Ludicolo, al carrer. Venga, encima doble. Encima ataque adicional a Ludicolo. Vale, se debería ir pensando en darle un enter a Dark, porque además tenemos que estar ya bastante petados de objetos. Del Illumis... No. Iba a decir, del Illumis os encargáis, no, es un Vibrava. Es un Vibrava, es un Vibrava... Que le voy a reventar la vida al Vibrava. Ven para acá, anda. Desaparece. Por favor. Tenemos clavos, tío. Vamos a poner... Vamos a asignar clavos al equipo. Vamos a comernos una manzana. Porque está a punto de acabarse la tripa y total, esto suma 50. Da igual que eso sume 50 a 0 que 50 a 3. Se va a sumar igual 50 puntos. Y el letra máximo lo vamos a usar en el chispazo. Son 30 pps de chispazo, ¿eh? 30 más después todos los ataques adicionales que hace, porque está haciendo ataques adicionales todo el rato. Vale, misión cumplida. Venga, todos contentos. Todos contentísimos. Y lo mismo a su casa. Y nosotros a seguir en el territorio. Vamos en el piso 11. Quedan todavía 18 pisos. Trampa, hombre, me encanta. Me acabo de comer una manzana. Pum, trampa, hombre. Ya me lo podría haber dado antes cuando tenía la tripa 3, tío. Y no se habría notado. Ese Dragonair, me habría gustado reclutarlo, pero Dark no me va a dejar. Dios, 110 el clavo a cero, ya ves. Creo que tuve una idea de ponerlo, Pero vamos, buenísima, buenísima idea. Eso va a reventar muchísimo. Uno dis, tío. Semillita a revivir. Oh, me gusta, sí. Me gusta esa semillita a revivir. Vale, pues adiós, Selma. Cuando estemos en pasillo, ya veis que los vamos a destrozar, Cuando estemos en pasillo, vamos a hacer destrozo porque lleva los clavos y los van a usar. Los van a usar, los clavos. Agilidad. Vale, muy bien, venga, acércate. Acércate, y ahora, si me permites, te voy a hacer desaparecer. Te voy a hacer desaparecer, si me permites. ¡No te voy a hacer desaparecer! Porque vas a querer unirte, claro que sí, claro. Saciedad súbita, además. ¡Wow, Dragonair, eres perfecto, tío! Bien, pues Dragonair que se une. No puedo usar desplazamiento automático. Ah, porque estoy... Porque me tiene enganchado el Dragonair. A ver. Parecía que estaban ahí combatiendo. De hecho, seguramente ha combatido y creo que ha tirado un clavo a cero, así que lo habrá matado, el que sea. Cállate, piquito, te debe andar. Que no queremos verte morir. Golpe de cabeza. Selgon, 300 de daño. 300 y otros 200, 500. Creo que a Selgon ya lo tengo reclutado, pero bueno, vamos a dejar que se una. Tiene el talento paso a paso. Y ahora mismo tenemos a Selgon, Toto, el Caterpie, Dragonair. Todavía hay hueco para uno más. ¿Ese uno más eres tú, Selgon? No. Me da igual, no hace falta que seas tú. No quiero otro Selgon para nada. Simplemente quiero que sea uno de otro Pokémon más, y así estamos ya a tope. Escaleras. Vale, claro, ahora las manzanas recuperan todo. Revelalente. ¿Qué hace Revelalente? Déjame comprobarlo. Permita los trampas. Conocer la ubicación de las trampas. No es algo que me interesa demasiado. Vale, Odis fuera. Por favor, ¿podéis dejar de atacar? ¿Podemos ir a las escaleras? Gracias. Piso 14. ¡Ojo, cambia la música! ¡Cambia la música y cambia el territorio! Yo sabía que esto iba a cambiar en algún momento. Estaba bastante claro. Y un club fuera. Adiós. Pokés y a seguir. ¿Cuántos Pokés llevaré, tío? Muchos. Muchos seguro. No hemos visto... ninguna tienda Krikleon, No sé si pueden aparecer tiendas Krikleon aquí. Vale, Dragon en el carrer. Sí, me voy a ir para adelante. Si no, me va a hacer nada, tío. Si es un ciclo. Si lo que va a hacer es subirme el ataque, tío. Lo que va a hacer es subirme el ataque. Venga. Escaleras. Piso 15. Piso 15. Snorun y un Selgon ahí dormido. Pues el Selgon ahí dormido. Se va a comer un lanzallamas.
Y vamos a ver si el resto ataca. Con que ataque Dark. Y aquí tenemos a Snorum. Quiere que yo le lleve una manzana. Hostias. Pues no sabía yo que tenía esta misión. Vale, lo bueno es que las misiones estas de objetos, normalmente los objetos se encuentran en el mismo piso. Así que es probable que encuentren una manzana en este piso. Y eso es bueno para nosotros. ¿Todavía queda alguna misión? Que sí, que sí. Que voy a seguir. Y aunque no quedan misiones, también voy a seguir. Hola, Dragonair. Adiós, Dragonair. Me he quedado sin PPC de demolición, que había recuperado uno. Con el talento paso a paso. Lanza adicional, no, no lanza adicional, pues lanza llamas. Adiós. Ahí está la manzana. Lo dicho, cuando hay que entregar un objeto, el objeto se encuentra en el mismo piso. Puedes encontrarlo en el mismo piso, que supongo que lo habrán hecho por si se te olvida. Vale, vibraba. Adiós, sí. Vale. Bueno, menos se estaba ahí peleando con uno. Y poco menos ese que haya ido dormido. Era un Odis. Ya lo he hecho. ¿Otra manzana? Vale, yo lo firmo, ¿eh? Yo que vayamos cogiendo manzanas, lo firmo. Lanzallamas para ese Odis, me quedo sin PP de lanzallamas. No pasa nada, tengo todos los PP de pirotecnia prácticamente. Ahí está Pikachu en conflicto. Fuera ese Jumpluff. Trampa aromática. Esta trampa atrae al instante a Pokémon enemigos. ¿Qué? Ha fallado la activación de la trampa aromática. Pues menos mal que ha fallado, porque si no, esto es un nido. La trampa aromática es un nido. Creo, ¿no? No sé si llega a ser tanto como un nido, pero... pero sí que aparecen Pokémon enemigos y tal. Y se puede complicar un poco el tema. A ver, yo mientras Dark lo mata a chispazos, porque lo va a matar a chispazos, voy a ir tirando para allá. Tío. Tío, a veces el automático me pone nervioso, tío. ¿Para qué quiero ir? ¿Para qué hace Charizard el intento de ir para allá si solo va a cargar Dark de unos chispazos? Es lo que no entiendo. A ver, ¿cómo vamos de cositas aquí? Porque parece que estamos un poco llenos. 9 chispazos. Venusaur, ¿cómo vas de...? Vamos a dar días soleados a Venusaur. Para llevarme esta manzana, básicamente. No me gusta dejar objetos tirados. Baldosa práctica. Es que es encontrar. ¿Dónde vas? Ah, está buscando al Tailu. Vale, vale, vale. Digo, joder, si están las escaleras aquí. Vale, vale, vamos a buscar al Tailu, venga. A ver dónde está el Tailu. Que Tailu, la verdad es que no he visto ninguno. No recuerdo haber visto ninguno, así que... probablemente sea el primero. Venusaur está sin tripa, tío. De momento, mientras no pierda vida, no va a haber ningún problema. Manzanita para el Tailu. Vente, anda. Vamos a dar una vuelta por ahí. Venga, mal perder. Puf, tiene mal perder, me gusta. Pues Tailu, que la verdad es que no recuerdo haberlo visto nunca, tío, en ningún territorio. Seguramente aparecerá alguno, pero... No recuerdo. Vale, Jumpluff. Adiós. Venga, hasta luego. ¿No se une? Pues no te unes. Ahora sí tenemos el equipo lleno, ¿eh? Ahora si viene alguno más, pues habrá que dejar fuera... a Selgo. Odis, ¿por qué esquivas la pirotecnia, tío? ¿Qué necesidad había de hacerme gastar otro PP de pirotecnia? Ninguna, ¿verdad? No, si es que no había ninguna. A ver que se está poniendo aquí un poco tensa la cosa. Voy a usar una manzanita, ¿por qué? Porque tenemos lo de saciedad súbita y me va a recuperar 100, una manzanita, una manzana o lo que sea. Así que para eso gasto a la manzanita. Voy a coger este Zinc. Y voy a gastar este Zinc y otro que tenía por aquí. Vale, que recordaba que lo tenía ahí, que lo he visto antes. Y lo voy a gastar los dos y hacemos un poco más espacio en la mochila. Vale, con esto... todos contentos, ¿verdad? Sí, seguimos. A Venusaur, de momento, mientras no pierda vida, no le voy a dar ninguna manzana ni nada. En el momento en el que pierda vida y no recupere salud, ya ahí empezaremos a gastar algo más. Pero de momento, podemos tirar así. Vale, me gusta esto del paso a paso porque creo que solo te recupera un PP cuando los tienes a cero. Pero claro, puedo ir gastando el lanzallamas, lo voy gastando y se va recuperando poco a poco. Y puedo ir tirando lanzallamas todo el rato, realmente, entre que encuentre un Pokémon y otro. Piso 18. Recordad que el último es el 29. Quedan todavía 10. ¡Skitty! Skitty es uno de los Pokémon iniciales de este juego. Así que habrá que reclutarlo y habrá que dejar a Selgon fuera. Lo siento mucho por Selgon, pero lo que hay. ¡Ojo! No sé hacia dónde me ha mandado la trampa. Creo que hacia la derecha. Sí, vamos a darle una manzana. Vamos a darle una manzana a Skitty.
que como decía, es uno de los Pokémon iniciales del juego. Vale, tiene habilidad de regateo. Venga, pues vente para acá. El equipo está lleno, deberás despedirte de uno de los miembros. Uno de los miembros que va a ser... Selgon. Va a ser Selgon porque ya tengo reclutado a Selgon, básicamente. Es que no hay más Selgon, lo siento mucho, pero el resto son nuevos, todos. Tenemos un inicial, que es Totodile. Otro inicial, que es Skitty. Tenemos un Dragonet. Tenemos a Caterpie, que no lo había visto hasta el momento. Y tenemos a Teilu, que tampoco lo había visto hasta el momento. Y Caterpie además es un Pokémon especial, porque dentro de la historia pues, está el Caterpie ese, que es el primer Pokémon al que rescatamos, ¿no? Así que... creo que Caterpie se va a quedar. No creo que cambie ningún Pokémon, ¿eh? O sea, a no ser que me salga un Salamence o algo así. Y deje a Dragonair fuera, a lo mejor. O sea, la Pirotecnia no llegaba. No he contado las casillas, la verdad. Polvo de veneno. Dice que fallo, pero me ha envenenado. ¿Cómo es esto? ¿Qué está haciendo Caterpie? Morir. Morir es lo que está haciendo Caterpie. ¿Dónde está Caterpie? ¿Qué está haciendo Caterpie? Está con un Jumpluff. Y hay otro Pokémon ahí, Totodile. Pero Totodile está pasando completamente. Vamos a ver, Caterpie, ¿quién te manda a meterte ahí? ¿Quién te manda a meterte ahí, Caterpie? Es que yo desde aquí ahora mismo no puedo salvar a Caterpie de ninguna forma. Voy a esperar a que Caterpie consiga sobrevivir él solo. ¿Lo ha matado? ¿Está vivo? No lo sé. Caterpie está, que le voy a reventar la cabeza al Caterpie, tío. ¿Quién le manda a meterse ahí, tío? ¿Quién le manda a meterse ahí al Caterpie? Voy a darle una valla naranja. Recupérate, anda. Aquí el equipo sufre envenenamiento, ¿no? Me da igual el envenenamiento mío. Y un bluff se ha debilitado. Gracias, Caterpie. No era tan difícil, ¿verdad? No era tan difícil, ¿verdad, Caterpie? No era tan difícil, ¿eh? No era tan difícil. Estarse quieto. O matar a ese Pokémon, tío. Si tienes el mal perder, que te estás subiendo al ataque todo el rato, hostia. Caterpie. ¿Quién le manda? ¿Quién le manda? Bueno, Flygon. Hola, Flygon. Tormenta de arena. Joder, justo después del día soleado. Me voy a poner ya aquí a tanquear delante. Vale. Menos uno. Día soleado. Día soleado, que paso de estar haciéndome daño con la tormenta de arena. Tan para esta PP. Garra dragón a cero. Pues muy bien. Maravilloso. Pirotecnia por ahí. Voy a tener que meter un éter porque ya solo tengo pirotecnia, tío. Me va a tocar meter un éter en algún momento. Antes o después. Ojito que empieza a aparecer ya Salamence, empieza a aparecer ya Flygon. Se empieza a complicar la cosa, Pirotecnia. ¿Caes? Sí. Pues a ver, Flygon, Salamence. ¿Quitaría alguno de los que tengo ahora mismo para meterlos? No lo sé. Tenemos un Exeggute super rival. ¿Por qué hay un Exeggute super rival en la colina de Draco? Pues no tengo ni idea. No, le he metido bastante, Le he metido bastante con esa pirotecnia. Y fuera. Vale, pues adiós, Exeggute. A ver. ¿Qué está usando ahí? ¿Quién ha atacado al Totodile? ¿El Jumpluff es ese de mierda? Vale. Y ahora con menos uno en esa posición. Y atacando al Jumpluff. Yo me voy a ir. ¡Oh, no me voy a ir! ¿Dónde se ha metido el Venusaur? ¡He puesto para que tanquees al Totodile de mierda! Sonífero. ¿No le he dado el Sonífero? ¡No le doy yo con el Sonífero! Y él sí le da al Dragonair. ¡Tómate los huevos, tío! ¡Tómate los huevos! ¡Ah, y ahora se quiere unir Jumpluff! ¡No, pues ahora te vas a la mierda, Jumpluff! ¡Ahora te vas a la mierda! ¡No, no quiero! ¡Te vas! ¡Te vas a la mierda! ¡Te vas a la mierda, Jumpluff, tío! ¡Vaya tela con el Jumpluff, tío! Vaya tela, tío, me hace perder una semilla a revivir con la tontería. Es para reventarle la cabeza. A ver, tonto, quitando. Quitado que se nos lía. Vale, ¿os cargáis a Salamence? No. Vale, pero recibo yo el golpe. Si recibo yo el golpe, no pasa nada, tío, soy un tanque que flipas. Adiós, Salamence. No se quiere unir, no te unes, da igual. Tampoco quiero que se una, La verdad es que ahora mismo. No me interesa demasiado. ¿He hecho algo roto? ¿Qué hace un Flygon haciendo alboroto, tío? ¿Eres tonto, güey? Venga, subid todos al ataque. Ya, gracias. Adiós, Flygon. Gracias por participar.
Voy a usar un éter. Voy a usar un éter y me voy a recuperar. Uf, ¿qué me recupero? El lanzallamas, me recupero la demolición o la garra de dragón. La garra de dragón creo que puede ser útil. Vale, vamos a coger esta valla safre y seguimos. Hola, ¿qué tal? Bien, me encanta. Me encanta que hayamos fallado eso. Venga, vete al carrer. Gracias, adiós. Hola, Ambipong. Venga, has encontrado a Ambipong. Otra misión más que completamos en el piso 21-22. Estamos ahora. No nos queda mucho, ¿eh?, para llegar al final. Pásate luego por el mensajero Pelipper. Sí, 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 yo me paso, yo me paso. ¿Todavía queda alguna misión que cumplir? ¿Quieres abandonar el territorio? No, no quiero abandonar el territorio. Uf, quiero reventar a estos Flygon. ¿Caes? Sí. ¿Caes? Sí. No se unen. No pasa nada. Pirotecnia, ¿te unes? No. Sí. Vale. No, no, sí. Te voy a decir que sí. Sé que el equipo está lleno. Dragonair, mira, a ver, es que Caterpie es un Pokémon especial, Tailu también, Skitty también, todo él también. Dragonair no es un Pokémon especial, hemos visto muchos, se puede unir otro. Así que vamos a dejar a Dragonair fuera, además no está en su fase final. Y metemos a Salamence. Metemos a Salamence, que nos puede aportar más. Y joder, que es una fase final y entiendo que es más difícil de reclutar a un Salamence que un Dragonair. ¿Por qué tenemos misión en el piso en el que lo tenemos aquí todo tan bonito, tío? Con las escaleras aquí. Voy a atacar a Salamence, da igual. Va a morir, ¿no? No, no ha muerto, pero sí muere de un chispazo. Ese éter me gusta. Y Venusaur se mete en problemas. Bueno, no, se mete en problemas. Se mete en problemas. Caterpie es el que se mete en problemas. Voy a lanzar desde aquí otro clavo acero. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer Venusaur? Es lo que debería hacer Venusaur. Pero como no sé si va a hacerlo o no, lo voy a hacer yo. Vale. Vamos a coger este éter, nos lo vamos a beber y vamos a recuperar lanzallamas. Vale. Y ahora vamos a hacer otra cosa, que es darle una manzana a Venusaur. Vamos a dar una manzana a Venusaur para que recupere la tripa, pero sobre todo para que recupere la salud, porque con la tripa vacía no está recuperando salud. Ha muerto Caterpie, ha muerto Caterpie, pero ¿a qué estamos jugando, tío? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando, por favor? Ascuas. No, espérate, espérate que me la lía. Espérate que me la lía. Salame, ponte tú ahí delante, anda. Sí, sí, te han dado, pero te han subido al ataque y eres un... Salamence, sales. Eres un Salamence. Sonífero, ¿te duermes? Voy a sudarme. Tío, cargado ya ese Salamence, tío. Este es el problema de ir con un equipo tan largo, que se quedan atrás algunos, tienen que luchar. Y no pueden luchar porque es un Pokémon de mierda, tío. Caterpie es un Pokémon de mierda. Totodile es un Pokémon de mierda, que se lo han cargado antes. Y a Caterpie se lo han cargado dos veces ya, creo. Hemos perdido 3 semillas de revivir en Pokémon que son un poco inútiles, ¿sabes? Adiós. Adiós y dame una manzana que me muero. Vale, el problema es que no tenemos la saciedad súbita que teníamos antes con el Dragonair. Pero bueno, eso es lo que hay. Vale, no os quedéis atrás, por favor. No os quedéis atrás. Vale, cogemos todo eso. Oye, el Manectric va a estar en la última sala. Sí, va a estar en la última sala, tío. El Manectric estaba en la última sala. Tócate los huevos. Tócate los huevos, tío. En la última sala que estaba el Manectric. Venga, a ver, sí, Manectric, que para tu casa. Parece haber algo más. Sí, hay algo más. Y por eso voy a seguir. Vale, parece haber algo más. Puede estar haciendo referencia a un Pokémon tirado. Puede estar haciendo referencia a los tesoros que podemos encontrar en el último piso. Sea lo que sea, voy a seguir. ¿Quieres abandonar el territorio? Quedarse. ¿Quieres seguir? Sí. Quiero seguir. Piso 23, venga, vamos. Ya no hay misiones. ¿Qué hemos cogido? ¿Qué he cogido? Una caza de rayos X. Hostia, no me las puedo poner, tío. Están manchadas, no. Creo que no puedo usarlas, no tengo limpiosfera, nada. Tengo gafas de rayos X, yo en la consigna Kangaskhan, pero... Es que no sé, tampoco le veo mucha utilidad, ¿no? No sé, puedo saber la ubicación de los objetos, pero... ¿Para qué me va a servir eso? Tampoco me va a servir de mucho, ¿no? Creo yo, no sé. Vale, Salamence. Sí, sí, ataca, me paralizas, que sí, muy bien. No, no puedo hacer nada.
No, 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 no vamos a gastar vaya celestial en esto. Skitty, ¿eres tonto? Es tonto. Pero muy tonto. Muy tonto, Skitty, poniéndote delante, muy tonto. Muy tonto, ha sido un medio suicidio eso. A ver, vamos a ponernos aquí. Por favor, Skitty. Creo que ataco yo antes que... sí, ataco yo. Antes de que Samus pueda matar a Skitty. Menos mal. Vale, objetos, dinero, básicamente. Dinero, dinero, dinero y más dinero. Déjate de atacar al Toto a él porque la tenemos. Venusaur, ¿tú no puedes atacar o qué? ¿Tú te puedes acercar y atacar? ¿O qué? ¿Que eres tonto, Venusaur? Un poco tonto. Vale. Ese Éter, a ver. Las cosas hay que aprovecharlas, tío. Éter, a ver, ¿en demolición? No, pues en chispazo, tío. El chispazo que da que empieza a reventar desde lejos, como siempre. Vale, a ver. ¿Desde aquí puedo atacar? Estando paralizado no puedo atacar. ¿Quedan más clavos? Sí, quedan más clavos, tío. Pues ir tirando clavos, que yo me voy a recuperar la tripa, que no me apetece morir de hambre. ¿Alguien del equipo sufre de parálisis? No, no, déjate, déjate, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Clavo cero, y ya está, tío. Vale, ahí no estamos bien. Ahí no estamos bien, es Salamence el que está luchando. Si es Salamence, se debería defender bien. Pero me sigo a retroceder. Ya está, se ha defendido bien. Vale, pilla eso, demos una vuelta. No, no, demos una vuelta no. Encontremos las escaleras rápidamente. El objetivo es ese. Encontrar las escaleras ya. Garra dragón, adiós. No, pues adiós no. Pues a la segunda sí. A la segunda sí, venga, hasta luego. No hay escaleras ahí. No me jodas. Hostia, pensaba que había atacado al Caterpie. No tenía ángulo para el Caterpie. Pero así yo me he asustado, tío, porque Caterpie vuela rápido y no me apetece gastar más semillas revivir. De hecho, ya no sé si me quedan más semillas revivir. Vale, sigamos. Hola, Salamence. Te paralizas y mueres. Sí, mueres. Adiós. Muerto. ¿Qué te pasa? Colmillo rayo. Ya. Mientras no me paralices, házmelo de la gana. No me va a saltar. Y tú tampoco. ¿No mueres? A la segunda sí. Con un dedo soleado se habría muerto. A ver, a ver, a ver, a ver. Skitty, que después está ahí. ¡Caterpie, ¿dónde vas? Gracias. Gracias, porque Caterpie yo no sé dónde iba. Yo no sé dónde iba Caterpie poniéndose al lado de Salamence, tío. Piso 27. Vale, estamos muy cerquita de final, ¿eh? Estoy deseando llegar al final. Estoy deseando llegar al final, de verdad. Mátalo, Dark, por favor, a larga distancia. Tío, ya en estos últimos pisos solo hay Salamence, ¿eh? Sí, solo he conseguido reclutar a uno. Me gustaría reclutar a otro. Más que nada porque... porque este que hemos reclutado no tiene ningún talento. Y ya que estamos... joder, hemos reventado aquí a 15-20 Salamence. Yo creo que alguno tendrá algún talento, ¿no? Me podría servir. Ojo, tenemos ahí el piso 28, ¿eh? Voy a seguir con la tripa cero, me da igual. Si solo queda este piso, tío. Con suerte encontramos las escaleras aquí. No, no encontramos escaleras aquí, con suerte. Lo que encontramos es un Swainan muerto, al lado de un Salamence, para variar. Pero vamos a pasar de él. Voy a comerme una manzanota. Hostia, que hay un Salamence ahí. ¿Te lo cargas? Sí. Bien. ¿Eso era un Éter? No, eso no es un Éter. Eso es... un Calcio. Puede ser por acá. Vale. Estamos llenos. No tengo nada para gastar, tío. Puedo gastar algún Éter máximo. Sí, podría gastarlo en pirotecnia. Paso a gastar en demolición. Bueno, demolición al final no puedo. A ver, lanza pétalo. Vale, se ha cargado al Salamence. Quieto. Quieto. Skitty, Skitty, por favor, Skitty. Sonífero, dime que golpea. Vale, uff, normal. Normal, lanza pétalo. Vale. Y ahora seguimos. Con el Venusaur medio confundido, pero seguimos. Venusaur, por favor, no te encuentres a nadie, eh.
Sí, se ha encontrado. Drenadoras. Pero no plantes unas drenadoras, tío. ¿Drenadoras para qué? ¿Para qué ha perdido un turno tirando drenadoras, tío? No, o sea, tenemos las escaleras aquí, vámonos. Eso ahí no se queda ahí, ¿eh? ¿Seguro que quieres continuar? Sí, quiero continuar. Eso ahí no se queda ahí. Estamos en el piso 29, que es el último. Por fin. Y los ebolitos se destacan por su ausencia. Vale, hay 5 cofres. Me quiero llevar los 5, evidentemente. Así que vamos a hacer cosas. Vamos a comernos una semilla común. Para hacer espacio, básicamente. Vamos a comernos otra semilla común. Que esto no vale para nada. Mientras Dark ya veis que está recogiendo cofres. Vamos a comernos una tercera semilla común. Vale, y hay que hacer espacio para dos más. Hay que hacer espacio para dos más. Ramas, cambio PS. ¿Esto para qué sirve? Intercambio sus PS con los del Pokémon que tiene enfrente. Resulta útil en caso de apuro. Hace que todos los miembros del equipo, salvo el propio usuario, roteen al Pokémon que está enfrente. Ramas roteo. Puede ser interesante eso. Sí. ¿Qué podríamos tirar? Un éter máximo podríamos tirar. Tenemos de sobra. Como podríamos beber. Para tirarlo me lo pego, ¿no? Éter máximo al final es un objeto que tenemos muchísimo y. Y ahora mismo. Y una galla safre, tío. Me va a comer. Vale. Pilla eso y nos vamos. Pues terminada la colina de Draco. Hemos estado aquí 36 minutos para completar este territorio. Y vamos a ver qué tenemos. Gomis arcoiris, antiaéreo, arcoiris, de X, arcoiris, arcoiris y de X. Pues eso es todo lo que hemos conseguido. Dos gomis de X, 5 arcoiris y antiaéreo, como MT. Además de eso, hemos reclutado 5 Pokémon y hemos completado bastantes misiones. De las que ahora nos irán dando recompensas. Caterpie, únete y no te voy a usar más. Al menos no como Caterpie. Si te usas, como Butterfree. Totodile, que. Bueno, Totodile creo que también ha muerto, así que un poco inútil. Algún día será Feraligator. Quizá te use como Feraligator, ya veremos. Taylor también es un poco de mierda, pero no ha muerto, así que no tengo nada que decir contra ti, Taylor. No tengo nada que decir. Bien jugado, no te has puesto en riesgo innecesariamente. Que es algo que sí ha hecho Skitty. Skitty no ha muerto, pero sí que se ha puesto en riesgo innecesariamente. Skitty, sí, únete al equipo. Vale, Taylor que también, bueno, pues podrá ser un Swallow. Skitty un Delcati. Y Salamence que, bueno, pues únete, claro, sí. Únete, Salamence. No quiero ponerte ningún apodo. Y con esto todos contentos porque hemos completado todas las misiones. Y el territorio completo. Consiguiendo 5 cofres que, bueno, no había bolitos, no. vale, sí. Bueno, semilla vida, cinta espiral, vale. 150 puntos de rescate, muy bien. ¿Cómo vamos de puntos de rescate? Vamos bien, 17.000 y pico. Ambipom. Hola, ¿qué tal? Semilla bomba, semilla plétora. 3 semillas plétora, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo a lo que nos ha dado este! Casi nada. Vale, 17.500. Ahí está. Gracias por ayudar a Suablu. Toma otra recompensa. Gomi Arcoiris 2, 200 puntos de rescate. Vale, vale. Seguimos ahí sumando. No sé a cuánto hay que llegar para subir de rango, ¿eh? Toma otra recompensa. Elixir máximo, antiadhesivo, 200 puntos de rescate. Venga, va. Seguimos sumando. Suma y sigue. 18.000. Vale, estamos bien. No sé cuánto vamos a llegar, ¿eh? Lazo de oro, los lazos de oro sí que me gustan, ¿eh? Porque esos son 5.000 de oro, básicamente, que nos acaban de dar. 5.000 pokés. No 5.000 de oro. Claro, 5.000 de oro, 5.000 pokés. Me habéis entendido a la perfección. 255 puntos más. Nos vamos a quedar cerca, ¿eh? Porque diría que esta de Growlithe tiene pinta de ser la última, ¿no? 125. Tiene pinta de ser la última. Growlithe se quiere unir. Ya tengo a Growlithe reclutado, ya veremos si te he hecho o no. ya veré qué decisión tomo en cuanto a estarte o no, Growlithe. Ha sido un día largo y ahora nada mejor que un buen descanso. Hasta mañana, pues hasta mañana, Dar, claro que sí. Pues con esto yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy. Hemos explorado la colina de Draco. Y poco más, es que no había mucho más que hacer. No había mucho más que hacer porque llevaba 40 minutos ya. Así que, bueno, 29 pisos que tenía la colina de Draco. ¿Cuál es el siguiente territorio? Pues a ver, la cueva meridional de momento la vamos a dejar al margen. Por eso de que son 50 pisos. Así que lo siguiente serán las ruinas oscuras, que vemos aquí que tiene hasta el piso 13, tenemos misión. No sé cuántos pisos tiene el territorio, ruinas oscuras. Ruinas oscuras tiene 15. Ah, cortito.
A ver, cortito, que después igual los pisos son larguísimos, ¿sabes? Que hay territorios así, ¿no? Que igual el número de pisos no es muy alto, en este caso 15, por ejemplo, pero los pisos en sí, cada uno es larguísimo. Puede darse esa situación. Espero que no sea así, pero puede darse. En fin, dejamos este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.